hoy te voy a ir a buscar. Ay, mi negra que te adoro, contigo me voy a quedar. Qué bonita que es la vida cuando te toca más. Ay, qué calor, dejaste todo cerrado. ¿Cómo vas a tener calor? Estás con chompa en pleno verano, amor. Ay, soy frío lenta. Yo cerro. Amor, solamente para acordar, espera, te queda una bolsa. Para acordarnos, ¿ya? Tenemos que comprar cuatro manteles, dos ensaladeras. Ah, y lo de la hora loca ya, eso lo manda la chica acá. Te lo apunto yo. Ya. Cierra bien, cierra bien, cierra bien. Cierra bien. Soledad, amor tan singular. Y yo que nunca había buscado, me tocó el querer. Quiero tenerte por la noche conmigo. Amame, cántame, búscame otra vez. Soledad. Quiero tenerte conmigo. Y yo que nunca había buscado, me tocó el querer. Raúl con soledad. Ay, mi amor, sí. Nada, estoy con... Si no, yo estoy acá, estoy una loca porque tenemos un matrimonio que nos han contratado de unos gringos. O sea, ella es peruana y él es gringo. Y van a venir acá a casarse, son como 150 personas, ¿no? Sí, estamos súper felices con eso. ¿Te fiore? Sí. Hola, princesa. Hijita linda. Dile que se cuide. ¿Ah? He visto que en la televisión que las cosas están serias por allá. No salgas mucho, hija. No salgas por gusto. Ya sabes. Beso, princesa. Está en un nivel de intensidad que tú no sabes. Amor. Sí. Dile que le he mandado un correo con la lista de una farmacia. Aló, princesa, escúchame. Amorcito, te he mandado una lista a tu correo, sí, de una farmacia que he visto allá, donde venden las vitaminas de tu mamá más baratas, para ver si nos las puedes mandar. Sí, yo le he dicho a ella, pero ella está distraídita, tiene la cabeza en otro lado ahorita. ¿Ya? Te mando un beso, cuídate. Cuídate, amor, beso. Chao, te paso a tu mami. Rey, no, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué rico los alfajores que está haciendo tu mamá! ¡Qué rica cocina mi reina! Son 12 y ahora hay 11. Ya, te quiero minimizar. ¿Puedes dejar de comerte? ¿Por qué siempre haces eso? Cuídame. Todo el tiempo te estás comiendo. Esta mesa está muy bien débil, ¿eh? Deja de mover. Escúchame, esta es una bomba de tiempo, te la voy a cambiar. No, que si pones algo más pesado acá, se va a caer. ¿Qué? Igual, ¿eh? Negra, parece que va a hablar el presidente. Negra. Negra, parece que el presidente va a hablar. ¿Qué cosa? Que el presidente va a hablar. Ya. ¿Aló? ¿Aló, Arturo? No, hermano, ¿cómo estás? Es Arturo. ¿Qué? Arturo. ¿Quién? Arturo Marengo, mi pata del colegio. ¿Aló? Oye, Arturito, vi tu mensaje, hermano. Sí, sí, no, no te respondí. Sí, también he estado chequeando. ¿Qué pasa? Dice que no quiere besar a su mujer porque es china y se va a contagiar. No, hermano, si yo le hago esa broma a la negra, me botas de la casa a la negra. ¿Qué pasó? Ya. Escúchame, plánchame bien ese cuello. ¿Qué coque? El cuello de acá. ¿Y sabes qué? Tú cámbiame el foco que hace un mes que me pinto la cara sin verme la cara. Ya. Escúchame, hermano, ¿no te escuché? No. Yo te consigo el dato, te consigo el dato y te lo mando. Listo, te manda besos. ¿Quién? El negro. ¿Y a mí qué me importa? Ok, chao, hermano. Ya no veo. ¡Basura! Chao, hermano. Chao, chao, chao. Ya nos vemos. Hoy. Has dejado la plancha prendida, amor. Estás distraída, ¿no? Toda mal planchada me la has dejado, negrita. Sánchez, sí, estamos alineados. Yo tengo aquí viernes 7, sábado 8, que fue el evento en Pachacamac. Son 80-80 cada día, 80-160. Y tengo el viernes 14 y sábado 15, el quinceañero
Son 160 más que nos apoyó además tu hijo. 320, 80, 400. Estamos, Sánchez. Listo. Saludos por casa. Abrazos para tu hijo. Beso a tu mujer. Chao. Chao, Sánchez. Chao, chao. Elenita, ¿qué pasó? ¿Cómo que no vas a venir? ¿Cómo crees? ¿Por qué? ¿Estás creyendo, Elenita? Por favor. No es nada. Es un poco mentira eso. Elenita, esta es tu casa. Tantos años. ¿Cómo me vas a decir que no viene? Tenemos evento. Te dejo ya que el hombre está acá destruyéndome la cocina. Mañana te espero. No me falle, por favor. Ya, chao, chao. Ven mañana. ¿Qué haces? ¿Dónde están las cucharas para comer el caracol, ¿eh? No, si no están en las bolsas, no están. ¿Cómo que no? Pero no si yo sé. Te pedí que las compraras tú. No, tú compras las cosas y yo compro la comida. Yo destiné el presupuesto para que tú compras las cucharas. Tú me dijiste que tenías un proveedor de cucharas de caracol. ¿Dónde están las cucharas de caracol? Nunca he tenido qué. ¿Tú me dijiste? No. ¿Tú me dijiste? No. Tú estás muy distraído últimamente. ¿Dónde están las cucharas para comer el caracol? Escúchame, comemos con cualquier cuchara, no pasa nada. No, si no vamos a comer nosotros, vamos a comer los invitados. Bueno, pues que coman con cualquier cuchara, no pasa nada. ¿Cómo van a comer como? Mira lo que has comprado, esto es cuchara de mazamorra. ¿Qué pues? ¿Y? ¿Cómo y? Si tú eres la que has puesto en el papel, bueno, que van a comer caracol. Caracol se come con una cuchara especial, que tiene un hueco en el centro. ¿Ah, sí? Sí. Ya, entonces llámalos a los gringos y explícale la cuchara para que traigan. ¿Cómo les voy a decir a los gringos que traigan sus cubiertos acá? ¿Por qué clase de empresa somos? Escúchame, los gringos tienen tiendas de para lo que se te ocurra en todas las esquinas. Seguro en su esquina tienen una tienda donde pueden comprar lo que quieran. Si quieren comer los gringos gusano, tienen cuchara de gusano. ¿Quieren comer tortuga? Tienen cuchara de tortuga. ¿Quieren comer un camaleón? Tienen cuchara de camaleón. Perfecto, perfecto. Entonces que se casen allá, pues. Ya pues, dile que se casen allá. Me sorprendes. O sea, realmente me sorprendes. ¿Ah, sí? Sí. Acostúmbrate. Negra, ven acá. Mi teléfono. Negra, ven acá. Ah, negra. Ya, ya. Negra, ya, ya. Ven acá. Ven acá. Ven acá, Soledad. María Sil. Italiani, la situación en Queen Italia es preocupante. Ci sono 2000 morti calcolati. Tu vuelto está caliente en la mesa de noche. La viene più facilitata de Lombardía. Esperiamos la. En las últimas 24 horas. ¿Puedes salir de mi sitio? Ah, pero mira. Bien, pero sal de mi sitio. Mira lo que está pasando. Mira Italia. Mira Italia. ¿Y ahí? Mira España. ¿Otra vez está viendo lo del esto? No es esto, es el virus. Yeah. Virus, es un virus. Escúchame, eso de ahí está pasando, no te preocupes, es lejos. Eso de ahí es en Italia, está lejos, no está acá en la frontera. Uh-huh. Es, además, ni siquiera el problema nuestro, porque es el problema de los chinos y los gringos que se están peleando hace rato, porque los chinos vendían un montón de cosas y Estados Unidos dijo, uh-huh, ni hablar, los chinos van a vender todas esas cosas que están vendiendo, y uh-huh, entonces se ha agarrado y se han coludido con el Bill Gates y con el 5G, yeah, para hacer creer que está pasando toda esa cosa. Eso de ahí lo tenían planeado hace 5 años. Me dan rabia esas tonterías que dices. ¿Eso son las tonteras que escuchas en Facebook? No, eso es lo que no lees es en Facebook. Facebook. Eso es en Facebook. No, eso lo han mandado Facebook. Los hijos de la tía Rosita, me lo han mandado por WhatsApp. Por favor, hombre. Es su cumpleaños, no te voy a servir. ¿Qué huele, eh? Mi crema. No, crema, huele quemado. Oh. Huele quemado. Se huele quemado. ¿Tu queque? ¡Mi torta! ¿Tu queque? ¡Mi torta! No le digas. Deja, tú no corras. No le digas queque. Te vas a caer, deja, yo lo veo. Me digas que otra vez se malogró el vestuario ese que llama reloj. ¿Qué tiene que ver mi reloj ahora con tu qué? Porque parece que está ahí en la sala, pues, ¿no? No has puesto alarma, pues, si eres distraída. No funciona esa porquería de reloj. Ay, pues... Por... Se paró, hombre. A ver, deja, yo lo saco. Pues está... Deja. Está caliente eso. A ver. Voy a traer el guante. Ya. Deja el guante. Yo voy a sacarlo con el guante. Buscando el guante. ¿Ya lo saqué? Se va a quemar. ¡Ay! ¡Pero mi queque! ¡Ah! Espérate, que están llamando. Pues tengo que raspar nomás y ya ahora. Hi. Es el gringo, el matrimonio, el novio. Hi, yes. No, I'm Raúl. I'm Raúl, the manager of the R&S Events and Productions. Yes. Hi. No. Here I'm. Concha, un ratito. No problem here. In Peru, no problem. In Peru, no problem. No. Just I can all. All we can. Yeah. No. It's good. All good. Yeah. You can the Peru. No problem. No, yes. La cuchara. Espérate un ratito, pues está hablando. Dame. Hello. I'm Soledad. Do you can bring the spoon, the animal? Sorry. ¿Qué tiene la cuchara? Por
¿Aló? No hay. Está acá. Cortó. ¿Qué dijo? Nada. Nada, no lo entendí. ¿No te habré hecho fuck? No, ¿qué va a decir fuck? No sé. ¿Para qué te metes a hablar? ¿Y ahora? No sé. Amelia, escúchame. Yo necesito que tú me confirmes que esas personas, para las que yo, exactamente, para las que yo les he comprado los pasajes, puedan entrar a nuestro país. Se levantó de mañana. Me encargo de eso porque yo tengo un contacto. Escúchame, yo tengo un contacto en relaciones exteriores, pero tú me tienes que asegurar. Es que me lo tienes que asegurar porque yo ya te pagué los pasajes, pues, Amelia. Dame una luz en todo esto, ¿ya? Dame una luz. Es el primer contrato que yo tengo con gente de los Estados Unidos. Te lo pido, por favor. Pobrecito el pajarito, que ya no sabe qué hacer. Nadie lo quiere en su casa. Nadie le agradezco. Yo te agradezco mucho. Te mando un beso, ¿ya? Ay. Tirado otra vez el bolso. No le prepara esto para la digestión y lo deja acá tirado. ¡Soledad! ¿Quién es el que se fuma sus pedos después? Yo. ¡Soledad! Otra vez el boldo congelado en tu mesa. 2 semanas que no tomas el boldo. ¿Crees que no me he dado cuenta? Debe ser porque no lo quiero tomar, ¿no? No, te lo tienes que tomar. Te lo tienes que tomar porque te hace bien. Me lo tengo que tomar. Si es lo único que te hace bien en el estómago. Ya, pero no quiero tomarlo, pues. No, te lo tienes que tomar. No pues. Quiero. ¿Cómo no? No quiero. Es lo único que te hace. Pues, tómatelo tú si tanto te gusta. Escúchame, yo no voy a hacer que se levante a las 3 de la mañana a comprarte pastillas porque te sientes mal en el estómago. Te aviso. No me da la gana de tomarlo. Bájame el tono. ¿Qué te baja el tono? Bájame el tono. ¿Sabes qué? Me tienes harta. Me tienes harta. ¿Sabes qué cosa quiero? ¿Qué? Que te largues. ¿A dónde quieres que me largue? No sé. A la mierda podría decirte, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Qué? Sí, ¿sabes qué? No había pensado en decirte esto. O sea, no lo tenía acá. Pero ahorita que te lo acabo de decir, he sentido que me ha salido, pero de acá. Así que debe ser verdad. Estoy harta de ti. ¿Por qué no te largas? Quiero que te largues. Quiero que te largues mañana mismo. O sea, que el matrimonio se acabó. ¡Se acabó! Vete y aprovecha y llévate todas tus porquerías. Porque esa vaina de ahí me tiene harta. La prendo y me tengo que... ¡horas! Para que se prenda la bujía. Estoy harta que le cambie la bujía, le cambie la bujía, le cambie la bujía. ¿Cómo es un televisor con bujía en este año? Y la licuadora que suena cada vez que la prendo. ¡Taca, taca, 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 taca! Despierto todo el vecindario. No puedo hacer jugo en la noche, me tienes harta. Y tu porquería de reloj, por favor, te la llevas a mí, ¿ya? Vete tú y tu vejestorio ese y te largas de acá. No te quiero ver acá mañana. ¡Se acabó! Voy a ver mi novela. Ahora, pues, hasta que prenda. 3 niveles de gobierno hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Esta medida implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Quedan restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional. Muchas gracias y buenas noches. Amame, cántame, búscame otra vez. Quiero tenerte conmigo. Y yo que nunca había buscado, me tocó el querer. Raúl con Soledad. Toca vacilar. Ay, mi negra, hoy te voy.